Entonces, ¿qué, mi hermano? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. ¿Tu nombre cuál es? Fernando Urrea. ¿De dónde venís? De la ciudad de Ipiales. ¿De Ipiales? ¿Sabes cuánto saliste desde Piedra Dentada? Salí ayer a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, más de 24 horas en esa vía. ¿Qué lo retrasó, mi viejo? La carretera en el estado, los huecos, horrible, chivas, de todo. Al menos no hay, por el invierno no hay pegados, sino es huecos. Pegado, mire el carro. Ajá, sí. Está golpeado. Ajá, y lo golpeaste también. Claro, me lo golpearon. O sea que, ¿no se recomienda esta vía? En el momento no, está muy mal. Está muy mal estado. ¿Ninguna maquinaria en la vía? La hay, pero por acá en la parte donde... Ajá. Pero allá donde está lo malo... Mi viejo, para usted... La gente de Facebook dice que ustedes son unos guerreros que transportan pues sus cosas, hermano. Nosotros le traemos a la gente de la ciudad, a los pueblos. Nosotros somos los que movemos la economía. Estamos afectados con esa vía alterna y por lo de la crisis de Rosas, amigo. Vengo dando la vuelta con Moscú, desde Bogotá también trayéndole a... Parcerito, que te vaya bien. Gente, bueno, listo. Lo publican. Sí, en el Tambeño, en el Tambeño. Okay. Listo. Bueno, este es en el momento es el flujo vehicular que hay de los camiones, de los carros que salen. Por ejemplo, este de Sotracauca. Este es un trancón bien berraco. Para el Tambeño en Facebook. Ah, bueno. Listo, parcero. Bueno, todos los amigos están ahí, los que están pasando, seguidores de otros lados que nos siguen en estas redes sociales, pues, informándoles a ellos cómo está la vía. Y pues para que ustedes también ayuden a publicar, amigos, porque dicen que no es recomendable pasar por esta trocha. Es una trocha pues muy dura, es una vía muy dura. Ahí nos acaba de informar el señor que viene de Ipiales. Aquí este es Sotracauca, viene otro vehículo aquí, mire. Estos vehículos pues están pasando el día de hoy, mucho vehículo. Hoy 27 de enero del 2023. Bueno, recuerden, mi nombre es John Edward Sánchez y estamos en el Tambeño.